¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle un arreglo y una modificación al carro. Resulta que nosotros le hemos metido los coilovers, ¿lo recuerdan? Pues aquí arriba les voy a dejar ese videito. Bueno, resulta que esa vez se le instalaron los coilovers y bueno, vamos a dar una calificación de 0 a 5, siendo 5 lo mejor y 0 lo más malo, de cómo yo sentí el manejo con esos espirales nuevos, con los coilover. Resulta que con los espirales originales, más o menos de 0 a 5, yo le daría una calificación a los espirales originales de confort 5, re bien, y de manejo por ahí con las ruedas nuevas que ya tenía y eso, por ahí de 2 en dar curvas, en manejo, y 5 en confort, en comodidad. Pero resulta que pues le mandé poner los coilover universales, que algunos le dicen coil spring. Bueno, yo no sé, a mí me los vendieron como coilovers, así se llaman donde yo los compré. Entonces, pues así, para mí se llaman así. Bueno, esos cosos, resulta que en manejo mejoró muchísimo el carro. Parece un kart el carro en manejo. Sí, o sea, mejoró muchísimo. Yo le pondría un 5 dando curvas, ganó muchísima estabilidad. Pero un problema. ¿Cuál fue este problema? El problema fue que en comodidad, en confort, me bajó toda una vida. O sea, en serio, se volvió muy duro el carro, ¿sí? Muy duro. Yo le pondría en confort un 1, bajo a 1 fácilmente. Entonces, para el circuito quedó muy bueno. Para candelear, pero digamos en una carretera que no tuviera ni siquiera baches ni desniveles. Encontrar eso aquí en Colombia es un poco difícil. De pronto yendo hacia Tunja se puede encontrar una carretera así. Muy chévere, se desempeña muy bien. Pero lo que es aquí en la ciudad sí sufre uno un poco. Si ustedes tienen un carro para el circuito, está excelente. Los coilover. Si ustedes no les interesa candelear o no en la ciudad, porque uno podía andar bien con los amortiguadores, con los espirales, más o menos a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, más o menos, unos 40 kilómetros por hora, ahí el carro no andaba, no se pegaba tan duro. En algunas calles que eran más onduladas, tocaba andar por ahí a 30, ¿sí? Entonces, pues con los nuevos límites de velocidad que pusieron, pues no estaría ni tan mal. Pero pues no me sentí identificado, la verdad me gusta muchísimo el candeleo. Por lo tanto, no me sentí identificado con esos coilover. Por lo tanto, el día de hoy le mandé instalar algo que me dicen que no pierde en manejo. Sigue siendo un 5 en manejo. Aunque yo creía que baja por allá a 4, pero bueno, vamos a ver. Pero en confort se mantiene en un 5 de confort. O sea que ahora sí se puede andar, aunque la vía tenga algunos desniveles, se puede andar rápido y no se va a sentir un golpe seco. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Empecemos. Estos son los nuevos espirales que le vamos a colocar. Como se dan cuenta, ahorita hacemos una comparativa de los tres. Los originales, estos y los coilover. Pero los que ven juiciosos mi canal se dan cuenta que esto es muchísimo más anchito, mucho más alto que los que le tenía. Entonces, en teoría sí debería de bajar bastante el tema de la incomodidad. El carro va a ser mucho más cómodo con estos. Y bueno, la dureza sí la miraremos después. A ver qué tan bueno pues quedan las curvas. Eso sí ya les comentaré en un próximo video. We'll be right back.
imagínense que aquí este es el original. Esto es lo que le teníamos instalado, lo que era durísimo. Excelente para competir, pero muy malo para la ciudad. Y estos son los que le vamos a colocar. Como se dan cuenta, esto es un punto intermedio, miren. ¿Ven? Lo más de competencia posible, pero pues un poco perjudicial para en la ciudad. O bueno, no perjudicial. Las personas que les gusta andar suave en la ciudad y en el autódromo sí compiten, está perfecto este. Este es el punto intermedio, o sea, puedes andar rápido en la ciudad y puedes competir. Y este, pues ya es obviamente ya el del carro original. Miren la diferencia de altura, ¿sí ven? Bueno, listo, ya quedó hecho este amortiguador con espiral. Miren cómo se ve este. Y pues este era el anterior. Miren. Después, antes. Bueno, fierreros, finalmente el carro ha quedado así. Bueno, como se dieron cuenta, el carro no cambió mucho, ¿sí? Aparentemente, pues a la vista. Adelante, miren, quedó como 3 milímetros más alto de lo que estaba con los coil. Atrás, de hecho, sí quedó más bajito de lo que estaba con los coilover. Porque aquí ya encuentra el equilibrio perfecto. Como esos amortiguadores son para el carro siempre anda un poquito más agachado de atrás, que pasaba con los originales también. Entonces, bueno, de atrás sí quedó más agachado que antes, de adelante quedó un poquitico más alto, sin embargo, ustedes saben que están nuevos. Yo creo que esto tiende a aplastarse por ahí un centímetro, por ahí unos 6 meses, o sea que adelante va a quedar más bajito de lo que está ahorita. A ver, otra cosa, bueno, ya lo manejé antes de hacerle lo del camber que vieron. Lo manejé el carro, a ver, bajó en manejo un poco, realmente yo le pondría un 4. En conducción, pasó de ser un 5 en conducción, dar las curvas, es que parecía un kart, antes parecía un kart, era súper chévere parar las curvas, bajó de 5 a 4 puntos en manejo, sin embargo, pues comparado a los 2 puntos que tenía en lo original, pues seguimos mejor que antes, pero eso sí, en comodidad pasamos de ser un 1 a ser un 4-5, le pondría yo en comodidad. Entonces 4-5 en comodidad y 4 en manejo, mejoramos mucho porque antes éramos 5 en manejo pero 1 en comodidad, entonces realmente mejoramos muchísimo. Bueno, los coilover, para cuando ustedes vean este video, pues el día de hoy que yo estoy grabando están a la venta, quedan a la venta a un precio de 250 mil pesos. Les queda dando giros el carro muy 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 bien, aunque pues si ustedes no son de los que les gusta candelear en la calle y eso, creo que no les va a perjudicar ya mucho. Y sí, les queda muy bien en la pista, ¿listo? Ustedes saben ya, mi Instagram, yo siempre lo dejo aquí abajo en la información, ¿listo? Aquí abajo en los comentarios, en la información del video, dejo mi Instagram. Ustedes me pueden buscar por ahí y mi página de Facebook también, pero la que es dedicada a los fierros, ¿no?
Entonces, pues ustedes me buscan por ahí si están interesados en los coilover, 250 mil pesitos, muy baratos realmente. Ustedes nunca van a conseguir una suspensión deportiva por ese precio. Bueno, como se dieron cuenta, bueno, ¿dónde fue que yo hice esto? En DC Performance, realmente un excelente taller, esos manes sí saben. Eso sí, obviamente me costó un ojo de la cara. La verdad, creo que es el arreglo más caro que yo le he metido en la historia a este carro. Pero bueno, costó carito porque tocó mandar importar la suspensión. A eso hubo que sumarle que se le hizo camber al carro para que quedara más, para que quedara mejor puesto para las curvas. Obviamente, esto se los aconsejo cuando ustedes vayan a ir a un circuito, a un evento de competición. No lo hagan para andar en la calle porque se le comen las llantas al carro. Listo, máximo, déjenlo por ahí una semanita así. Después toca volver a la normalidad, que las llantas vuelven y quedan así. O sea, camber es así y así es normal. Listo. Nos vemos en un próximo video. Bye.